Vamos a la palabra en esta mañana y estamos en el cuarto trimestre, como ya hemos dicho, y estamos hablando del fundamento de la oración. Y hoy vamos a hablar acerca del acuerdo, de la oración en acuerdo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18, y leemos en el versículo 19, dice: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén otra vez? Gloria al Señor. Oración en acuerdo. Nos dice la palabra en Amós capítulo 3, verso 3, que hay una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hermanos, no es posible que dos personas puedan emprender algo juntas y cumplir o llegar a cumplir los objetivos que se marcan si no se ponen de acuerdo en hacerlo, si no se ponen de acuerdo para conseguir esos objetivos. Eso es un principio básico y lo que aquí se nos muestra pues es algo que es básico y es aplicable a todas las esferas en la vida, ¿verdad? En lo personal, en lo colectivo, en la iglesia, etcétera, etcétera. Los grandes logros colectivos siempre tuvieron un denominador común y es que había una unidad en el acuerdo. Grandes logros han sido hechos por causa de esa unidad, de acordar las cosas. Y aunque el mundo actual es individualista, es egoísta, sin embargo, cuando se proponen algún proyecto, cuando se proponen a alcanzar algún objetivo, siempre se aplica este principio. Fíjense que aunque vivimos en un mundo pues egoísta, individualista, ¿verdad? Que mira lo suyo, el propio interés. Sin embargo, a la hora de conseguir objetivos, se ponen de acuerdo, aunque sea solo para el beneficio propio. A la hora de hacer algo así, colectivo, se ponen de acuerdo. Nosotros, la Iglesia, somos un cuerpo de muchos miembros, los cuales, siendo diferentes, sin embargo, estamos llamados a trabajar por ese cuerpo, olvidando nuestras individualidades, olvidando nuestros propios intereses. Debemos hacerlo en unidad los unos con los otros. Y esto es algo que el Señor dejó establecido y lo dejó muy claro, que debíamos de estar unidos, que debíamos de estar en acuerdo para alcanzar los objetivos que Él nos ha establecido, los que vemos en la palabra y los que también a lo largo de los días y conforme va pasando el tiempo, Él quiere que los alcancemos. Nosotros como iglesia local tenemos objetivos y la única forma de conseguir esos objetivos, alcanzar esas metas, es que estemos unidos y estemos en acuerdo, ¿verdad? En este pasaje, Jesús nos muestra este principio aplicado a la oración, dándonos a entender que el acuerdo es algo de mucha importancia si deseamos que Él responda a nuestras oraciones. Fíjese que es algo condicionado que el Señor está estableciendo aquí. Eso es aplicable a la iglesia, evidentemente, pero también es aplicable a los esposos, a los cónyuges. Es aplicable a la familia y es aplicable también a los diferentes grupos. Estoy hablando ahora de iglesia, estoy hablando ahora de creyentes. Evidentemente es aplicable a la iglesia, repito, pero también a los esposos, a los matrimonios, a las familias, porque cuando la oración es en acuerdo tiene unos beneficios tremendos. Y en esa oración de acuerdo, en esa oración en acuerdo, encontramos varias cosas. La primera que encontramos es que hallamos en ella una seguridad divina. La palabra aquí que podemos, o el versículo que nos lleva a afirmar esto, se encuentra, dice el versículo 19, otra vez os digo
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si se pusieran de acuerdo, sí, ahí está hablando, es condicionado. Y hay promesas en la palabra del Señor, mis hermanos, que son condicionadas a una acción, a una actitud de nuestra parte si queremos recibir respuesta del Señor. Muchas veces aplicamos lo que a nosotros nos parece y olvidamos las cosas, las condiciones que el Señor establece en su palabra. La Biblia nos habla claramente, queridos, de que Dios no es como nosotros. Nosotros somos inconstantes, somos volubles, somos variables, inestables, etc. Él no es así. En Él no hay cambio, no hay mudanza, no hay sombra de variación, como nos dice Santiago capítulo 1, verso 17. Y nosotros sí, porque tenemos esa falla, pero Dios no, Él es santo, es justo y es verdadero. Por tanto, cuando nos acercamos a Él en ese orden que Él establece y en acuerdo correcto entre nosotros, a la hora de orar, como aquí el Señor Jesús nos da a entender, debemos esperar la seguridad divina de su respuesta. ¿Por qué? La primera cosa es porque le interesamos. A Dios le interesamos mucho. A Dios tú le interesas mucho. Y es algo que está demostrado en la palabra. Aquí dice, esa palabra que dice, otra vez. Otra vez. Tal es el interés del Señor que la repetición aquí complementando esa otra que dice en el versículo 18, de cierto os digo, así como en otras ocasiones en la cual esa frase es repetida, indicaba una llamada de atención a sus oyentes para que estuvieran atentos, a sus discípulos, para que estuvieran atentos a lo que Él les iba a decir. Es, mis hermanos, una trompeta que toca, que avisa de que hay que prepararse. Una trompeta que en la antigüedad se usaba para eso, pero que también se usará en la venida de Cristo, se usará en el futuro. Para aquellos que hemos hecho el servicio militar, más o menos de mi edad, un poquito más abajo, pero no mucho, los jóvenes ya no, pero aquellos que hemos hecho el servicio militar, la trompeta tenía un lenguaje propio. Cuando éramos reunidos los batallones para hacer una parada militar delante de un comandante, un capitán general, etcétera, no importa, el desfile o algo así, evidentemente no podía darse una orden con voz humana así porque no se oía. Y entonces se usaba la trompeta, la cual tiene un lenguaje, cada sonido, cada toque de la trompeta indica una acción. Había un primer toque que significaba atención. Cuando la trompeta sonaba, significaba, y la orden era que debían estar atentos. Estábamos por allí y cuando la trompeta sonaba con un determinado sonido, había que estar atento a ver cuál era. El siguiente sonido era la acción que teníamos que hacer. Si estábamos en descanso, había que ponerse firme o había que terciar el arma, etcétera, etcétera. Era un lenguaje, era un aviso de que algo teníamos que hacer y debíamos de estar atentos. En Israel también la trompeta se usaba de esa manera. Era un lenguaje especial. Por tanto, lo que está aquí diciendo, cuando Dios de alguna forma nos quiere hablar sobre alguna situación vital, previamente nos llama la atención para que estemos alertas, para que estemos preparados para recibir lo que Él ha de decirnos. Y tenemos que saber interpretar. Pueden ser circunstancias, mis hermanos. Puede el Señor hablarnos por medio de circunstancias que son un aviso, un toque de trompeta para que estemos preparados para lo que viene después. Puede ser por medio de una oración, de la oración o de la palabra. De hecho, la exposición de la palabra del Señor, la predicación, es un aviso también. Cuando algo va a ocurrir, cuando Dios ve un peligro en nuestra familia, previamente nos avisa.
Cuando el Señor ve un peligro en tu matrimonio, hay un aviso. Cuando tu mujer, hay una falla, algo está ocurriendo que no es la misma, Dios te está avisando por medio de las circunstancias. Cuando hay un peligro de que tu marido se despiste o haga algo indebido o esté ocurriendo alguna cosa, Dios te avisa. Cuando tus hijos, por alguna causa, de pronto comienzan a responderte de una manera que no lo hacían antes, cuando están teniendo un cambio de actitud, etcétera, son avisos de que algo no anda bien y algo va a ocurrir. Queridos míos, muchas veces el Señor nos manda avisos de aquello que no está bien y que puede traer circunstancia, que puede haber un peligro y no hacemos caso. Dios no nos deja en la ignorancia. Dios siempre, de una manera u otra, nos avisa de que algo va a pasar. Y aquellos a los cuales el Señor ama, no les deja en la ignorancia, iglesia. Hermanos, lo que estamos viviendo hoy en día, esto que estamos viviendo en estos días, no es nada más y nada menos que un toque de trompeta de parte del Señor, para que estemos preparados para lo que viene, porque ya se está preparando los tiempos en los cuales el Señor se manifestará al mundo. Son toques, aviso del Señor. Por eso dice, otra vez, Él nos ama y se interesa por nosotros. Por eso Él nos avisa. Cuando oramos en acuerdo, esa seguridad divina nos ofrece, o nos es una seguridad divina porque le interesamos, pero también porque Él lo dice. Él dice, os digo. Es una afirmación divina basada en su naturaleza. El libro de Números, el capítulo 23, verso 19, nos dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice una cosa, lo dice con propiedad, basado en su naturaleza. Por tanto, podemos estar seguros de que aquello que Dios dice se cumple. Como también leemos en Tito 1:2, donde dice que Dios no miente. Y Hebreos, en el capítulo 6, verso 18, dice, es imposible que Dios mienta. Y nosotros, al no creer algunas veces a Dios, lo hacemos mentiroso. ¿Le haremos mentiroso? Muchas veces inconscientemente o conscientemente hacemos a Dios mentiroso, pero Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que tenga que arrepentirse. Él no miente ni tampoco dice algo que no vaya a hacer. Debemos estar confiados, por tanto, en las palabras del Señor Jesús, el cual dice, promete y cumple. Porque el Señor lo ha dicho. Ah, porque nosotros a veces hablamos, bueno, porque Él lo ha dicho. Eso lo podemos usar entre nosotros. Hombre, porque tú lo digas. Y sí podemos poner duda porque sabemos cómo somos nosotros. Pero sí que cuando decimos, esto es así porque Dios lo ha dicho, con propiedad lo decimos. Porque si Dios lo dice, lo cumple. Y esa seguridad divina nos aporta también que Él es la verdad. ¿Por qué es seguridad? Porque Él es la verdad. Él dice, os será hecho. El Señor afirmó en Juan capítulo 14, verso 6, que Él era la verdad. Él era la verdad, Él es la verdad. Por tanto, cuando dice las palabras, os será hecho, garantiza el cumplimiento de lo que está diciendo, porque Él es verdadero, esa es su naturaleza. Él es la verdad, no que tiene verdad, sino que Él es la verdad, mis hermanos. ¡Aleluya! Él es la verdad. Y así es reconocido en las Escrituras. El libro de Apocalipsis, al principio, en el capítulo 3, y más tarde en el 19, Él es llamado fiel y verdadero. ¡Aleluya!
El mundo verá llegar al fiel y al verdadero. Nosotros servimos al fiel y al verdadero. Nosotros confiamos en el fiel y el verdadero. Nosotros confesamos en el Alfa y la Omega, el que es. Es su naturaleza. Nuestra seguridad de que recibiremos respuesta en nuestras oraciones en acuerdo, hermanos, no radica en nosotros. Radica en el Señor. Radica en Él mismo, en la naturaleza del Señor Jesucristo. Por eso, al orar en acuerdo, debemos esperar respuesta. Y la segunda cosa que encontramos de nuestra oración en acuerdo es que hallamos autoridad divina. Dice el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. La enseñanza en el Nuevo Testamento, en primer lugar, en los evangelios, y en primer lugar Jesús en los evangelios, y después más tarde en la enseñanza de la iglesia y el testimonio de ella, hallamos que toda la predicación y toda la obra de Dios ha de hacerse en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué ha de hacerse? Porque la obra de Dios y el servicio en la obra de Dios no se puede hacer en nuestras propias fuerzas ni en nuestra sabiduría. No puede hacerse, sino en la capacitación que el Señor Jesucristo nos da. En la capacitación que Dios nos da. Esa capacitación solo viene a través de Él y solo nos la da el Señor Jesucristo. Y esa es la manera, porque el Señor Jesucristo es quien tiene la autoridad y esa autoridad la recibió del Padre. Aleluya. Miren lo que dice, hermanos, Filipenses capítulo 2, versos 9. Por lo cual Dios a Jesús también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Alguien diga amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él tiene la autoridad. Él recibió esa autoridad del Padre. Y en base a esa verdad, cuando oramos en acuerdo, hay poder en la oración. Hay poder que se ejecuta. ¿Primeramente dónde? En los cielos. En el cielo. ¿Por qué? El versículo 18, adelante, antes del 19, dice, Mateo 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aleluya. ¿Quién hace posible que lo acordado aquí se ejecute en el cielo? Pues el mismo que lo hace posible, el mismo que tiene la autoridad, porque el mismo que tiene la autoridad aquí en medio de nosotros, en esa oración de acuerdo, es el mismo que tiene la autoridad en el cielo. Por eso es posible. Por eso dice, lo que atéis aquí será atado en el cielo. Porque yo estoy en medio de vosotros. La oración es en nombre de mi nombre. Y por tanto yo la ejecuto en el cielo. No sois vosotros. Es la oración de acuerdo en mí. Soy yo que tengo la autoridad para hacerlo. ¡Aleluya! No es nuestra autoridad. Es la autoridad de Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Por eso, esa autoridad se ejecuta primeramente en los cielos. Segundo, en la tierra. Primera de Corintios dice, capítulo 15, verso 27, todas las cosas están sujetas bajo los pies de Jesucristo. Todas las cosas las puso Dios bajo los pies de Jesús. El Padre sujetó todas las cosas bajo la autoridad de su Hijo Jesús. Y es por esa razón, mis hermanos, que cuando la iglesia ora en acuerdo, cuando la familia ora en acuerdo, cuando los esposos oran en acuerdo, cuando más de dos oran en acuerdo, cuando dos o más oran en acuerdo, ¿qué es lo que ocurre?
que los asuntos en la tierra obedecen. Aleluya. El versículo 10 que hemos leído de Filipenses capítulo 2. ¿Por qué? Porque en su nombre toda rodilla se dobla. Para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla. Y en la tierra toda rodilla se dobla ante Jesucristo. No hay autoridad en la tierra que no doble ante el poder de Jesucristo. No hay ninguna autoridad, no hay nada más grande que el Señor Jesucristo. Por eso en la tierra se puede atar. Por eso en la tierra esa autoridad es posible. Porque el que está en medio de aquellos que oran en su nombre es autoridad. Y no solamente en la tierra opera esa autoridad, sino también debajo de la tierra. Dice Colosenses capítulo 2, verso 15. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, Jesucristo en la cruz quitó el poder demoníaco que maniataba al ser humano, al pecado, y lo hizo libre. Eso lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Porque Satanás tiene atado al ser humano, lo controla y mediante el pecado lo tiene sujeto a esclavitud, pero Cristo nos libertó del poder del pecado porque derrotó a los principados y a las potestades y nos dio libertad. Aleluya. Ahora Él tiene la autoridad. Ahora Él es la autoridad y la da a quienes en su nombre batallan contra el mal. Porque cuando leemos en 1 Pedro 3:22, allí dice que a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aleluya, aleluya. El Señor Jesús nos envió, hermanos, a hacer su obra de enseñanza y predicación en su nombre. Es decir, bajo su autoridad. Mis hermanos, cualquier obra, cualquier servicio, cualquier cosa que hagamos la hacemos bajo la autoridad de Cristo. Por eso lo que hacemos tiene autoridad. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos y hay autoridad. Por eso el acuerdo trae esa autoridad y se ejecuta. Porque es Cristo quien lo hace, no somos nosotros, es Cristo. Cuando entendemos esto, todo cambia. Todo cambia. Y es maravilloso, hermanos. Por eso, nada de lo creado, sea visible, sea invisible, sea carnal, sea espiritual, nada puede resistir a la autoridad de Jesucristo. Por tanto, debemos procurar, hermanos, estar de acuerdo, orar en acuerdo, si es que queremos que su autoridad se manifieste. Porque si no, es de otra manera. Y hermanos, es interesante porque no es que Él no pueda ejecutar su autoridad porque nosotros no nos pongamos de acuerdo, porque podía hacerlo. Él no necesita nuestro permiso, ni necesita nuestro acuerdo para que Él ejecute su palabra, ejecute porque no tiene por qué. Pero sin embargo me encanta cuando Él mismo nos dice que si dos se pusieren de acuerdo, Él mismo nos da el privilegio de ponernos de acuerdo, nos da la oportunidad de que nos pongamos de acuerdo para orar y para que Él pueda ejecutar esa autoridad. ¡Gloria a Dios! Fíjese que es un acuerdo con nosotros mismos, un acuerdo con la iglesia. Él nos ama tanto, nos cela tanto, que nos da el privilegio de que trabajemos con Él, de que Él mismo sujeta su poder a que haya un acuerdo entre nosotros y con Él, porque nos hace partícipe de toda cosa buena. Qué glorioso y qué maravilloso es el Señor. Qué diferente es a nosotros. Que ni siquiera Él mira, siendo Dios, Él no mira sus intereses, sino mira los intereses de su pueblo al cual ama. Qué diferente es Dios de nosotros. Que muchas veces trabajamos por nuestros propios intereses. Aun cuando trabajamos por lo colectivo, aún estamos pensando si en algo nos beneficia a nosotros.
Y Él nos ha enseñado con su propio ejemplo, con su propio servicio, con su amor, nos enseña cómo tenemos que funcionar. Él se pone de acuerdo con nosotros, nos da a nosotros la oportunidad de que nos pongamos de acuerdo para que Él pueda obrar. ¡Qué tremendo, qué glorioso, qué maravilloso, qué exquisito que es nuestro gran Dios y Salvador! ¡Aleluya! Cuando nos ponemos en oración, en acuerdo, cuando oramos en acuerdo, además de eso, disfrutamos de presencia divina. Dice el verso 20, otra parte, la última parte, dice: allí estoy yo en medio de ellos. ¡Ay, promesa tremenda! Allí estoy yo en medio de ellos. Y es muy significativa la insistencia del Señor en los evangelios a que los discípulos permanezcan en unidad, a que los discípulos busquen la unidad entre ellos. Les era imprescindible para la predicación y para la extensión del reino de Dios. Les era imprescindible. Jesús era uno con el Padre, amén. El Padre y yo uno somos, decía Él. Y Él nada hacía si no era con el beneplácito del Padre, para que el Padre fuera glorificado. Pero justamente el mismo Señor también lo fue uno con ellos, en el sentido de que los mantuvo unidos hasta el fin, trabajando para que ellos siguieran unidos. Les enseñó la unidad, les enseñó a trabajar en unidad. Y así les dijo que debían de seguir. Era un principio. Porque esta unidad, ese acuerdo sería su identificación de que eran discípulos de Él. Cuando mis hermanos estamos unidos y oramos en acuerdo, estamos mostrando que somos hijos, que somos discípulos de aquel que nos demostró cómo es estar unidos, cómo hacer las cosas en acuerdo. Y eso era un requisito. ¿Para qué? Para que el mundo creyese en Él. Muchas veces nos sorprendemos. ¿Por qué no me creen? ¿Cuántas veces he predicado? ¿Por qué no me creen? Pues quizás más de una ocasión alguien no creerá porque no ve en ti el carácter de Jesucristo. Porque no ve en ti cómo Él que funcionas como Él funcionaba, por lo menos un poquito. Quizás la iglesia no avance más porque no funciona como Él dijo que deberíamos de funcionar. Y necesitamos aprender. Por tanto, cuando oramos en acuerdo, el Señor Jesucristo viene a estar con nosotros y nos imparte cuatro cosas. La primera es que nos imparte es confianza. La primera carta del apóstol Juan nos dice, capítulo 5, verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Al venir en medio nuestro el Señor Jesucristo, tenemos la confianza de ser atendidos. No dudemos, mis hermanos, si hacemos las cosas bien, si oramos conforme a la voluntad de Dios, si oramos en acuerdo, si un matrimonio ora en acuerdo, si un grupo ora en acuerdo, si una familia ora en acuerdo, si la iglesia ora en acuerdo, no puede dudar, no tenemos derecho a dudar. Tenemos todo el derecho de decir: confío en que Él me está escuchando. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Porque Él es verdad, Él nos oye. Y Él no es hombre que mienta. Pero además, porque Él viene a nosotros, yo estoy con vosotros, ahí estoy en medio de ellos, nos aporta confianza, pero también nos aporta fortaleza. Isaías capítulo 30, verso 15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. ¡Aleluya! El Señor está en el contexto, le está
recriminando a Judá la confianza que ellos estaban poniendo en Egipto. Y lo que el Señor nos está diciendo es que al orar en acuerdo, Él viene a nosotros, y no es necesario que sigamos luchando y esforzándonos por conseguir por nuestras propias fuerzas la respuesta, sino que debemos fortalecernos en el descanso que Él nos proporciona. Ahora bien, eso de estar quieto, como nos dice otra parte, otro salmo, estad quieto y ved que yo soy el Señor, no se refiere a que no hagamos nada. No se refiere a eso. Se refiere a que cuando estemos orando, cuando estemos batallando, que estemos confiados, que estemos quietos en el sentido de que Él está peleando. Si hemos orado, no te preocupes, Dios ya ha oído, Él está en marcha. No sigas peleando. A veces oramos y seguimos. Hemos orado, ay Señor, ayúdame, tal y cual, para aquí, para allá. Pero luego vamos otra vez y seguimos peleando, seguimos esforzándonos, seguimos haciendo algo. ¿Para qué? Para conseguirlo por nuestras propias fuerzas. Así no funciona la cosa. En quietud y en confianza será vuestro poder. Aleluya. Amén. Porque es el poder de Dios, no es mi poder. Pero además, cuando el Señor viene y está en la oración en acuerdo, nos aporta también consolación. Isaías capítulo 12 dice, verso 6, regocícate y canta, oh moradora de Sion. ¿Por qué? Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya. Aleluya. Debemos creer que con nosotros está el más grande. Como hemos dicho antes, el que tiene la autoridad, que está en medio de nosotros. Y es más grande que todo aquello que está en contra nuestra. El grande está en medio de nosotros. Ese que es más grande que cualquiera está en medio de nosotros. Aleluya. Aleluya. Él pisó la cabeza de nuestro enemigo. Él derrotó los principados, como hemos leído, las potestades. Él los puso bajo sus pies. Ahí están sujetos y quietecitos. Estarán dando coletazos, pero Él venció. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el más grande, ahí todo está sujeto. Aleluya. Por eso, mis hermanos, tenemos esa consolación de que el que está con nosotros es más grande que el que está contra nosotros. El que está con nosotros es más grande que cualquier circunstancia. Aleluya. Y cuando el Señor viene en la oración, en acuerdo, además de todo esto, nos trae dirección. El libro de los Hechos, capítulo 13, verso 3. Encontramos la iglesia de Antioquía. Nos dicen que esos ministerios estaban orando, estaban ayunando, estaban en acuerdo y oraban. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Venía a ellos y les trajo dirección. Dirección para que fueran a otro lugar. Y Pablo y Bernabé fueron apartados. Y nos dice allí el versículo 3 que después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron a la dirección que el Espíritu Santo les había indicado. Aleluya. Es el Espíritu el que viene al acuerdo y nos dice qué hemos de hacer. Y muchas veces nos dice algo que tenemos que hacer que no es entendible ni es asumible para la mente humana. No lo entendemos. Pero Él dice, id. El apóstol Pablo experimentó esto en más de una ocasión, y los demás también experimentaron esa dirección de Dios que venía y aparecía y les daba esa dirección que era conforme a su voluntad. En el capítulo 15 del libro de los Hechos encontramos allí un acontecimiento que ocurrió. La iglesia era compuesta de judíos, pero también empezaron a llegar los gentiles, los que no eran judíos, y empezaron a tener conflicto
Porque aquellos decían, deben de guardar las costumbres, deben de guardar la ley de Moisés, deben de guardar el Shabbat, deben de guardar esto y para aquí. Y ahí se lió, hizo un lío tremendo. Y empezaron en ese concilio a discutir, a ver qué hacían. Si les obligaban a aquellos que se convertían a que practicaran las leyes del judaísmo o que permanecieran por la fe en Jesucristo. Y de pronto nos dice ahí la palabra que llegaron a ese acuerdo. Aleluya. Y les dieron unas indicaciones a los que no eran judíos para que hicieran todo aquello que era necesario, que la fe les pedían, pero hay cosas que no eran necesarias. Les dice, mira, hermanos, vosotros no sois judíos, solamente tenéis que creer por la fe en Jesucristo y absteneos de ciertas cosas, solamente algunas cositas que podían llevar perfectamente. Pero no necesitaban la circuncisión, no necesitaban celebrar el sábado y demás, las leyes del Antiguo Testamento, porque ya Cristo se había manifestado y Cristo es la manifestación, aleluya, final de Dios. Y allí hubo un acuerdo. Y además, más adelante, dice, nos ha parecido bien al primero Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo viene y nos da ese acuerdo. Nos da esa dirección en ese acuerdo. Aleluya. Gloria al Señor. Debemos, mis hermanos, ir adelante. La palabra de Dios nos enseña que es imprescindible estar en acuerdo o estar de acuerdo a la hora de orar al Señor por cualquier asunto, hermanos. Algunos dicen, es que oramos por todas las cosas. Dígame, ¿es malo orar por todo? ¿A que no? ¿Más vale que sobre que falte o no? Ya está. Siempre. ¿Por qué? Porque su promesa de estar en medio de nuestra oración es así y vamos a recibir respuesta. Esa promesa de recibir respuesta está sujeta a ese, como he dicho antes, a ese acuerdo de orar juntos. Aleluya. Dios es bueno. Hermano, qué maravilla. Iglesia Rey de Reyes. ¿Cuándo vamos a aprender a hacerlo todo en acuerdo, a orar en acuerdo? Como iglesia tenemos acuerdo, hemos orado en acuerdo, tenemos una visión y a eso tenemos que ceñirnos y ahí viene la bendición. Debemos ir a una. Orar en acuerdo, porque la oración en acuerdo, ahí es donde se derrama la bendición del Señor. Ahí es donde encontramos, como he dicho antes, la autoridad. Ahí es donde encontramos la seguridad divina. Y ahí es donde encontramos la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Termino, mis hermanos, diciendo que justamente como venimos hablando en este tiempo, la oración es fundamental para la iglesia, para nuestras vidas, para nuestras familias. Y cuando lo hacemos colectivamente, debe de incluir ese ingrediente del acuerdo. Amén. Hermanos, en estos días tan complicados que estamos viviendo, en estos días de pandemia, estos días de este virus, estamos saturados, ¿verdad? En las noticias, en los reportajes, estamos saturados. Y muchos hermanos, parte de la iglesia, anda también preocupada, anda en temor. Muchos, de alguna manera, están por la situación, por el temor, por lo que están viviendo, están desconectados y viviendo en el temor. ¿Por qué? ¿No estamos entendiendo el toque de trompeta en este tiempo?
Claro que tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Claro que debemos de guardar las cuarentenas. Hay que hacerlo, hay que ser obedientes. Y tenemos que tomar todas las precauciones y medidas. Claro que sí, hay que hacerlo. Hay que estar sujeto a la instrucción de la autoridad. Pero no olvidemos una cosa, que Dios está por encima de todas estas cuestiones. Y en estos días que estamos viviendo, necesitamos que nuestras oraciones de los cónyuges, de las familias, de la iglesia, que estemos en acuerdo, sean en acuerdo. Porque si no, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque los días son complicados. Son complicados. ¿Y por qué son complicados, pastor? Muy sencillo, mis hermanos. Por causa de la inminente o del inminente regreso de Jesucristo por su iglesia. Hablamos al principio de la pandemia, ¿se acuerdan? Marzo. Hablamos acerca de los dolores de parto. ¿Cuántos recuerdan eso? Seguimos ahí, queridos hermanos. Y el Señor nos está hablando acerca de eso. Seamos inteligentes. Yo no voy a estar pensando, ni debemos de estar pensando en el temor. Yo un día hablando con mi esposa, digo, mira, querida, pues mira, estamos ahí. Tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra mano. Pero finalmente será la voluntad de Dios. Y digo, cariño, por favor, no digas eso. Normal, ¿verdad? Porque como si le estaba diciendo, si el Señor me lleva, no. Pero es que realmente es así. Aunque nos duela, aunque nos produzca temor. Es que estamos esperando el regreso de Cristo. Y muchos seremos arrebatados, seremos llevados. Y muchos han partido con el Señor. Eso no debe darnos temor ninguno. ¿No lo queremos? Por supuesto que no. Porque Dios tiene plan con nosotros. Pero queridos hermanos, lo que está ocurriendo, está ocurriendo porque Cristo viene ya y viene pronto. No sé cuándo, pero sé que viene. Y nosotros tenemos que estar preparados. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados para el regreso de Cristo? ¿Estamos orando en acuerdo para que el Señor nos ayude? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Están puestos en el temor? ¿Están puestos en nuestros intereses propios, en nuestra familia? ¿Están puestos en qué están puestos nuestros ojos? Lo que estamos viviendo es que Dios nos ha dado el privilegio de vivirlo nosotros. Y no es un desastre, mis hermanos, lo que estamos viviendo. Es un propósito de Dios. Por eso, nuestra oración debe ser en acuerdo y seguir orando por lo que tenemos que seguir orando, por nuestra familia y sobre todo, Señor, ¿qué es? ¿Cuál es el sonido de la trompeta? Queremos discernir el sonido que tú nos estás enviando para que, pueda estar preparado. La pregunta es muy sencilla para todos los que estamos aquí en esta mañana. ¿Estás preparado o preparada para irte con Cristo en este día? Porque si no estamos preparados para irnos con Cristo, déjame decirte una cosa. No esperes, no busques tú la oportunidad, porque quizás no la encuentres. Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, no es mañana. Tenemos que despertar, mis hermanos, querida iglesia. La oración en acuerdo trae bendición, porque los tiempos son difíciles. La oración en acuerdo agrada al Señor. Le hace inclinarse a nosotros. Viene a visitarnos y responder a nuestras peticiones, que son conforme a su voluntad.